Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Nos encontramos en un lugar padrísimo y hay muchísimas parejas. Así que bueno, evidentemente mi equipo y yo teníamos que llegar a este lugar a exponer a la mayor cantidad de traicioneros. ¿Quieren conocer sus rostros? Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno. Vamos a verlos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Oye, ¿puedo ver tus uñas? Me encantó. Es que es espejo, ¿verdad? ¿Pero qué tono es? Es cobre, color cobre. ¡Wow! Me encantan. Es mi nuevo color favorito. Divina, lo quiero. Amigos, ¿cómo se llaman? ¿Qué andan haciendo aquí? Laura. Alejandro. Laura y Alejandro, mucho gusto. Pues yo ya me vine a sentar, como lo queriendo. No, pues ya, con confianza. Con gusto aquí. Oigan, ¿adivinen qué? ¿Qué? Ando exponiendo infieles. Ay, no, nosotros somos muy fieles, ¿verdad? Ay, pachoncito. Se me hace que te equivocaste de lugar. ¿Cómo se llaman? Mira, a mí de cariño me dicen Alex. Alex. ¿Y tú? Y a mí Lau. Esposa Laura. Lau. Ah, son esposos, ajá. No una pareja cualquiera. Sí, no, vivimos juntos. ¿Hace cuánto? 8 años. De hecho, estamos por cumplir. ¿Te la robaste el kinder o qué? No, déjame te platico. Ella trabajaba en un circo. ¿Haciendo qué? Yo, bailarina de circo. Okay. Entonces a mí me llamó la atención mucho una publicación que pusieron. Y dije, ah, mira, yo pues que voy a ir al circo, ¿no? Y fui por verla a ella en el show que estaba haciendo. Aventaba una pelota al público. Y por casualidad me la avienta a mí. Entonces a la hora de que... O sea, yo sentí la verdad que dije, wow, porque yo iba por verla a ella. Entonces ya cuando me avienta la pelota, nos quedamos mirando y la esperé a que saliera. Entonces ya fuimos a cenar y de ahí empezó todo. Muy bonito, la verdad, una relación muy bonita. ¿Y para ti fue amor a primera vista también? Sí, no, yo estaba baile y baile, baile y baile. Y que le lanzo la pelota y la cacho. ¡Ay, Diosito! Fue hermoso, fue muy bonito. ¡Ay, Diosito! Y hasta la fecha, la verdad que nos hemos llevado súper bien y ningún problema. Me encanta. Pues mira, Alex y Pau, yo creo que ustedes nos van a ayudar a recuperar la fe en el amor. La esperanza en la humanidad. Porque no crean, ¿eh? Luego la gente ya me dice, yo ya ni voy a tener pareja porque todos son infieles. Pero ustedes no. Así que me encantaría ofrecerles 500 pesos y aparte les pago la cuenta a cambio de qué. De que pasen la prueba de la fidelidad. ¿Cómo la van a pasar? Mostrándome sus celulares. Ay, Diosito. Mostrado el celular, pues mira. Yo creo que no hay ningún problema. Él cree. 500 pesos. Sí, y la cuenta. O sea, ya son 1,000 pesos y se los da. ¿Quieres empezar con este? Y dame mis 500 pesitos. Ok. ¡Ay, Osito! A ver, vamos a ver. ¡Qué nervios! ¿No hay alguna chica que tú digas, ay, esta como que me da inseguridad? O ay, esta como que. ¿Alguna Osito? ¿Marianita, no? No, la vecina no. Ahorita buscamos a la Mariana. Sí, no, la vecina. ¿Quién es Dora? ¿Perdón? Dora. Dora es una muchacha que trabaja conmigo. Le manda mensajes de Dios todos los días y él no le contesta. ¿Y Mariana quién es? Mariana es la vecina de la que te platicaba ella. La vecina. ¿Y es coqueta? Yo no lo veo como coquetería, sino que es como muy amable. La vecinita tiene antojo. Es muy amable, de repente, que ¿saben qué? Como está sola, siempre le pasa algo y como somos los vecinos, yo me gusta llevarme bien con los vecinos, entonces cualquier cosa que necesite, luego viene conmigo. ¿Y por qué no se consigue un esposo? Mariana, consíguete un esposo, güey. No, pues no sé, la verdad. Yo ya agarré al mío, mira, ¿sí? Ay, Diosito. Nosotros ya, como quien dice. Silvia, ¿quién es? Pues sí, es que ya 8 años, ya sí. Es como ya. No, te digo, ningún problema. ¿Quién es Silvia? Silvia es otra muchacha que también trabaja conmigo. ¿Y por qué tú te...? Ah, no sé, se me hace que se hizo cirugía, ¿eh? ¿Con esa ch... ¿Osito? Es cirugía, es cirugía. ¡Ay, Diosito! ¿Es de su gusto? ¿Te acuerdas de Silvia, no? Trabaja. Es que ella trabaja conmigo, acuérdate. Iris, ¿quién es? Iris es mi comadre. Es para pasar el rato, jeje. Saludos, compa, los extrañamos. Los extrañamos. Sí, o sea... es nuestra comadre. Okay. Iris, nuestra comadre. ¿Qué? ¿Que si de quién? Es que no escuchó por el ruido. Estamos escuchando. Ah, sí, mucho nuestra ruido. Comadre Iris, manda. Nos extraña. Ah, sí, porque dice los extraño o algo así. O sea, pero me encantó porque habla en plural, ¿sabes? ¿Qué? O sea, ahí se nota, ahí se le nota la calidad. Iris. Hola, sí. María Antonia, ¿quién es? María Antonia. María Antonia. No recuerdo la verdad. Messenger.
fotos. ¿Quién es ella? Ella es una... Ah, pues de hecho ella es una artista. Una artista de Los Ángeles que vino aquí a Tijuana y me tomé una foto con ella. ¿Fueron a verla juntos? No, no estaba, no estaba ella. ¿O sí? No me recuerdo, la verdad. No me llevaste. No, si no hubiera salido en la foto, está fácil. ¿Quién es ella? Ella... Dicen que las pelirrojas están locas. ¿Quién es esa? Es una conocida de la infancia, de hecho. Fuimos a la secundaria juntos. Ahí con ella ni me acordaba de la foto esa, la verdad. Muchas fotos con mujeres, Osito, ¿eh? Muchas fotos con mujeres. La verdad me gusta tener muchas amistades, normalmente muchas compañeras de la infancia. Osito, ¿tienes tu chat con contraseña? No, mi amor, eso es... Se le bloqueó nada más. Es que mira cómo le hace, se bloquea. ¡Ay, no! Ya encontré a la Marianita. Pero eso no es todo, porque no la tiene registrada como Mariana. En efecto, la tiene como Marianita. 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 ¿Marianita? Eso me ocurrió, o sea, Marianita, Mariana, Marianita, como pues... Marianota. Sí, vas a poder arreglarme lo de los apagadores. Es que ya tiene tiempo que están fallando. En un ratito paso, vecina, con gusto. ¡Vecina! ¡Ay, maldita doña Florinda! Gracias por aceptarme el cafecito. Que sean más días así. Hasta me dan ganas de que se me descompongan las cosas. Es que así es ella. Anda, descompone y descompone todo. Acuérdate que te digo que siempre está yendo. ¿Qué pasó, vecina? Es usted muy amable y muy agradable. ¿Cómo es una persona muy agradable? ¿Qué está pasando? ¿Te agrada estar con ella? No, no, es amable y agradable. Qué bueno tener amistades, vecinos, agradables. Ya saben que cuenta conmigo, eso será una vecina muy buena. Una vecina muy buena. Muy buena gente, tú sabes cómo es ella. Tenemos que ser amables. Pues sí, soy amable, amable y linda. Y más con un vecino tan guapo y hacendoso como usted, Alexito. Ya tengo otro pretexto para que vengas a visitarme. Se me rompieron las llaves del lavabo del baño. No puede ser, le estás echando mucho drama, o sea. Así dice, güey. No estoy poniendo ni una palabra más. Sí, dice así, pero el drama. A ver, léelo tú. Esto aquí. Pero nunca le voy a poner el acento. Léelo. Este y este. Y más con un vecino tan guapo. Ay, güey. Ay. Tan guapo, pues digo, es un halago, ¿no? Hasta ahí no hay nada. Léelo bien. ¿Tan guapo y qué? Hacendoso como usted. ¿Y aquí? Alexito. Ay, güey, sí es cierto. Alexito. Pues me tiene aprecio. Léelo. Ya tengo otro pretexto para que vengas a visitarme. No lo había tomado de esa manera, la verdad. Como siempre estoy rápido leyendo. ¡Comprensión lectora, güey! Estoy siempre ocupado. ¡Vecina! Me pone usted nervioso, no se confunda. Claro, teniendo chance le aviso. Esa vez en vez de cafecito le invitaré unas tequilitas para que se le quiten los nervios. ¡Tequila! No es eso, no es lo que tú piensas. Laura, esta eres tú, ¿verdad? Sí, obvio fui yo. No quiero que hagas el ridículo, pero cuando llegues hablamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó la tarjeta? ¿Qué? No te escuché, pero su madre que tienen acá. ¿Qué dijo? O sea, no entiendo lo de la tarjeta. Esta Laura no eres tú. No, sí, ¿cómo no? No tengo otra Laura registrada ahí. Eres tú, mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? Últimamente duermes mucho. ¿Estás embarazada o qué? Quizás tú, sí, por eso me toca estrenar camioneta y nuevo closet. Es que ella quiere una camioneta por el aniversario. Mi amor, eres... Acuérdate. Mañana me dijiste que me ibas a llevar. Sí, mi amor, yo te dije. Hasta que se entrega de tu celular y también de tus 500 pesos, amigo. ¿Qué se siente? Gracias. Amiga, no te despeines, amiga, tan bonita que estás. Ese es tu momento de triunfar y verte guapa. Vamos al celular, amiga. Osito, ¿qué pasa? Sí, Osito, ¿por qué vas y te tomas tequilas a la casa de la vecina? Ay, no puede ser un amable. Osito, machoncito. Beso, beso, beso.
¿Y por qué se mueven tantos corazones? ¿Te gustan las mujeres? Es que ella es muy dulce, osito. ¿No será que te gustan las mujeres? No me vayas a salir con cosas. Es muy cariñosa. Ay, sí. Sin querer elegí la misma canción de Tu Historia. Mi reina linda, tan divina, te quiero mucho, disfruta mucho y diviértete. Ay, qué hermoso, te quedó bonita, mil gracias, qué bonito detalle. Eso está muy coqueto, ¿no? Como... Es que yo soy súper dulce, osito. Sí, mi amor, pero... ¿Por qué te manda lengüitas? Ah, hijo de... ¿Y eso? Es un fan, osito, es un fan. Lenguas. Solo a ti te quiero, osito. Lilith, ¿quién es? Mira, reacciona con juegos cuando sus amigas suben ligueros, medias. Gracias, bebé, ¿sí lo viste? El grito escandaloso que se oye en el tráiler es mío. Con todos los que me quieran tirar la onda. No, no, se acabó no, la linda. Osito, pero yo, tú eres lindo, tú eres lindo, sí, por eso yo soy yo linda. Sé que soy lindo, pero oye, esos 15 mensajitos, ¿qué pedo? Yandeleros, ¿quiénes son? Tracy, ¿quién es? Mis amiguitas, son mis amiguitas. ¿Segura, mía, que no te gustan las mujeres? Osito. Ay, osito, espérate. Esto se está poniendo interesante. ¿Aquí dónde estabas bailando, amiga? ¿Quién te tomó estos videos haciendo ejercicio? Yo. Sí, ¿quién te tomó estas fotos, amiga de la... Yo. Ay, osito, es que me gusta enseñar, osito. Ay, amiga, ¿qué es este ligero? Ay. ¿A quién se lo mandaste? Yo las mandé a ti, osito. ¿Vendes fotos de los pies o qué? No, es que a mí me gusta ver los pies, siempre mando fotos. Bueno, pero estos pies son del mismo color de las uñas que trae ahorita. ¿Sí te la mandó a ti? Más a mí, eso es lo que quiero pensar, ¿eh? La puse en el Facebook. ¿Y aquí por qué estabas vestida de vaquera, amiga? Ah, es que fui a un rodeo. ¿Hacer qué? ¿Esta es tuya? ¡Ay! ¡Ay! No, ¿y esa foto quién te la mandó? ¡Este chacalón! ¡Esa me la mandó un seguidor! ¡Osito, me la mandó! ¡Qué madre! A ver, con la otra foto. ¿Y esa foto? ¡Esa me la mandó un seguidor, osito! ¿Pero por qué permites tú que te manden esa foto? Yo no le dije que me la mandaron. No, 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 no. Tú tienes que poner un límite con la gente. ¡Ándale! ¿A quién? Esa, no, esa yo no la había visto, ¿eh? A ver. O sea, es que tiene varias fotos. Oye, pero tanta foto así, ¿por qué? Mostrando tantas cosas. Es que es mi y padre. Aquí estaba en un hotel. ¿Y por qué en un hotel? Sí, a ver. ¿Eres tú esa la del hotel? Sí, ¿por qué en un sí, hotel, mi amor? ¿Por qué en un hotel? Es que ese día fui con una amiga porque estaba triste y la quería acompañar. ¿A un hotel con tu yo amiga? Yo sé que eres buena gente, pero ¿cómo vas a ir a un hotel con una pero, amiga? Pero, o sea, ¿tienes OnlyFans o por qué tienes tantas fotos encuerada? Es que mis amigas me las ponen. ¡OnlyFans! 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 ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Búscale, tiene que haber algo más. No, ya me... ¿Sabes qué? Y hay mucha duda ya, ¿eh? Osito, sí tiene. Osito, no. ¿No te basta el dinero que yo te doy? ¿No te basta todo lo que tienes? ¿No te basta todo como todo lo que yo te quiero complacer? Osito, es que tú no me traes. ¿No tienes esa mamá? No me has transferido. Dijiste que me ibas a transferir. Madre, ¿sabes qué? Cariñoso 69, ¿quién es? Otra. Ese. Te voy a pagar el dentista moreno de chocolate. ¿Sabes qué, Laurita? Pero si para... No ocupo los dientes, no, sino nada más la lengua. ¿Sabes qué? No, ya no. No. ¿Qué me quieres componer los dientes? Ya no quiero escuchar nada. ¿Dices que te muero? No, esto no es tolerable, ¿me es entiendes? Es para que no te ruja la peste. No, es que no te basta, tío. No te basta. Esas mamadas no se hacen. Siempre me he portado bien contigo. En el anciano con el que estoy bueno, me da flojera a veces. ¿Cuál anciano? Sácale lo mames, que le tengas que sacar. No mames, y mándalo a la vez. ¡Qué sincera! ¡Te sacó de circo! No, sí, pero no lo voy a compartir con nadie. Cirquera, te saqué de un circo, acuérdate. Y él es el que le mandó la. ¡Cómetela! ¡Osito! ¡Osito! ¡Qué osito ni qué la
¡Cálmate, otro! ¡Ya! ¡Cálmate, Hugo! ¡No, ya me voy! ¡Dijiste que ibas a ir mañana! Ay, no, es que no pude entender muy bien lo que decía, pero parecía, o sea, era un chacalón en toda la extensión de la palabra. Moreno, tatuado, con cuadros, un mazacuatón bien penoso, pero le apestaba el hocico, güey. Entonces, por eso mi amiga le quería sacar dinero al sugar para arreglarle los dientes al vato, el zarro y todo lo que tenía, y ya no le olía la boca. Es que el amor no tiene límites. Qué asco, de verdad. Qué tristeza. Pero vieron la otra, parecía caricatura de ánimo, así. Güey, ¿para qué nos hacemos tontos? Y ya sabíamos que le encanta. Doblada y todo, yo creo. ¿Ustedes qué opinan? Amigos, les tocó la mejor mesa, la más calientita. Se los voy a hacer más para allá para que no les dé frío. ¿Cómo se la están pasando? No, bien, muy bien, gracias. ¿Qué andan haciendo? ¿Andan buscando parejas? Díganme que son pareja. Ah, sí. ¿Hace cuánto? 5 meses. Ahí van empezando. Sí, poquito, sí, yo un poquito. ¿Podrían decir ustedes? Ay, perdón, me voy a sentar con ustedes para que nos... Oigan, 5 meses, gracias. ¿Ustedes podrían decir que hace 5 meses? ¿Ya se aman? Pues sí. Sí, sí. ¿Pero sí se dicen te amo o no? Uy. Pues es que hace cuenta que yo raro que le diga eso. O sea, sí le digo te amo, pero muy... Él es más seco, o sea, él es más serio. No, habla, ya valió. Yo sí le digo. Yo ¿No le será digo. Que otra lo deja seco, amiga, y por eso ya está todo... ¡Ay, qué sensuosa! ¡Ey! ¿Cómo así que me tienes que soñar yo? ¿Y Candy? Yeah. No, yo confío en él. Sí, es de verdad. ¿Y tú confías en ella? Sí, claro, totalmente. ¿Y tú sí lo amas? Pues sí, yo siempre se lo digo. ¿Y no sientes nada de que él no te diga te amo? Es que yo sé cómo es él, o sea, yo sé que él es más serio. ¿Qué signo eres? Escorpión. Ay, con razón. O sea, uno entiende. Ah, mi niña. ¿Y no te da miedo andar con un escorpión? Pues al principio sí lo dudé. Fue lo primero que le pregunté y sí me dio como una red flag ahí. Pero se pasó. Ya es que ser escorpio es una red flag, güey. Nomás una, nada más. Sí, varias. ¿Y tú qué signo eres? Sagitario. Más tranquila. Sí. Pero sí tienden a ser infieles, ¿eh? Los sagitarios. Pues, ¿y los escorpiones son muy... ¿no? Sí, literal. ¿Cada cuánto lo hacen? Ay, no, pues... Es, no, pues no sé. Ella tiene la respuesta. Claro. Pues, o son vírgenes. Lo necesario para salvar la relación. Pues lo que es. Lo normal. ¿Y son infieles o fieles? No, infieles. Esta es una relación monógama. Sí. Sí. O sea que ninguno de los dos tiene mensajitos, fotitos, nada con ninguna otra persona. ¿Cómo se llaman? Ernesto, qué bonito nombre. ¿Y tú? Alondra. Alondra también es muy bonito. Gracias. Oigan, pues yo me llamo Lisbeth y me encantaría Alondra y Ernesto que intentaran aprovechar esta oportunidad, una, para pasar la prueba de la fidelidad y dos, pues para saber también con quién estamos, a quién le estamos entregando nuestro corazón, ¿no? Porque imagínate, si tú pudieras leer el pensamiento de la gente. Ay, no. ¿De qué te enterarías? No, sería horrible. Ahora imagínate si pudieras revisar el teléfono y descubrieras realmente cómo se expresa de ti, cómo es esa persona con otras personas. Porque luego uno puede decir, ay, es que conmigo es un amor, conmigo es... Pero luego te das cuenta que con otras personas no, o con la ex, o con el ex. Entonces, yo les voy a ofrecer $500 a cada uno a cambio de que me prestes su celular. Pues yo sé. Éale, Alondra. Yo sí me ofrezco. Ernesto. El que nada debe. ¿Qué nada tienes que decir al respecto, Ernesto? Pero, ¿500 nomás por todo el celular o sí, por Instagram? No seas abusiva, mija. Hay mucha gente que quiere jugar. Yo quiero saber. Bueno, está bien. A ver, ya aquí está. Tu celular tiene que estar sobre la mesa, Ernesto. ¿Una quiere sacar? Una es negociante. ¿Una es negociante? Ok, pasa rápido. Aquí, ¿qué? A las pirámides, ¿con quién te fuiste? Ahí me fui con 2 amigos. No te invito. Todavía no la conocía. ¿Qué? Yo ni sabía. Me fui en enero, te había dicho. Ah, creo que sí. ¿Desde qué fecha son novios? Hace 5 meses. ¿5 meses? ¿Qué es? ¿Agosto? Ajá.
fin. Ajá, por agosto. Eso estuvo como implícito. O sea, nunca hubo una pregunta. No, ¿a qué? Pero pues empezamos. ¿Y en qué momento desactivaron el ganado? Pues yo. ¿O no lo han desactivado? Que... Pues yo cuando lo conocí empezamos a salir. Sí, pues haz de cuenta que cuando empezamos a salir, pues era un salir de X. Quitamos Tinder, Bumble, todo eso, y ya era salir nada más los dos. Ah, o sea, que eran bien tindereros. Somos perversos. Qué cochinos. Pues no es necesario. Y ya, no normal. Y ya se habían hecho de una relación. ¿Por Tinder o es la primera relación? No, de hecho no nos conocimos por Tinder. Ah. No, es que él trabaja enfrente de donde yo doy clases. Ah, ¿de qué das clases? Yo doy de clases de prepa. Pero soy chiquita, ¿no? Todo el mundo me dice eso, que vi chiquita. Desde que ya la conocí. Tengo 24. Ay, seguramente los alumnos se super tiran el rollo, ¿no? Ay, sí, son tremendos. ¿Y no te mandan fotos? No. Nunca les paso mi WhatsApp ni nada. Todo. Porque seguro sí lo haría. Sí. Otra cualquiera. ¿Eh? Otra cualquiera sí. No, o sea, los niños sí lo harían. Sí, pues. Si ella les diera su número, le digo, seguro sí lo harían, ¿sabes? Okay. Aunque sea, ay, maestra, despistado, perdón. Las viejas confiables. ¿Quién es? Ay, no sé. Creo que lo mandaron a un grupo. ¿Quién es? Ah, esa es una amiga. ¿Cómo se llama? Ah, Mariana. Pero hace mucho que no hablo con ella. No sé. ¿Cómo son esas fotos? ¿Quién es? Ese es mi primo. ¿Cómo se llama? Octavio. ¿Lo conoces? Ah, sí. Dice, nada, es que mi primo. ¿Y cómo te cae? ¿No sentiste una vibra celosa de él? Pues, de hecho, es un buen muchacho. Un buen muchacho. Tiene 16. Ay, pues aquí se ve muy grandote. Es que está alto, es de Sinaloa. Que él es Sinaloa, que piu. ¿Qué es esto? Unas medias de red en unas piernas amarradas. Ni idea. No sé. No. ¿Y las diademas? No, eso es de WhatsApp. ¿Cuáles diademas? Es una cuerda. Son nudos. Son cuerdas, pero no, eso no es mía. ¿Cuántas cuerdas eran? No sé, yo no tomé esa foto. ¿Por qué la tienes ahí? Está en WhatsApp, de seguro la mandaron a algún grupo. René, ¿quién es? Ay, es un ex compañero de la secundaria. Karina. José López, lo bloqueaste porque ella le estaba hablando y hablando y ella no le quiso contestar y sí, lo bloqueó. Sí, me mandó solicitud y yo pensé que era otra persona. Alexandre, Natalie. ¿Quién es Alexandre? No ubico. Es que yo hago, o sea, tengo un emprendimiento. Entonces a veces me mandan mensajes, pero pues yo no ubico. ¿Emprendimiento de qué? Vendo maquillaje, entonces me mandan mensajes, pero ni idea. Tiene todo su ella también. Gustavo Espinosa, ¿quién es? Precio de las mochilas. Henry, me da mucho gusto saludarte. Ya tiene mucho tiempo que no hablamos. ¿Cómo está tu mamá? ¿Quién es Henry? Ay, Henry. A él lo conocí una vez que trabajaba en una fábrica empaquetando dulces. Pues te habla con mucho cariño, ¿no? Sí, pero hace muchísimo que no hablábamos. De hecho, me mandó mensaje hace como un mes, creo, una semana. Pero ni le contesté. Ya no lo ubico. Qué raro. Pues hace mucho que no hablamos. No lo ubico ya. Ok, dejemos aquí. Ay, sí. Alondra, ¿por qué no fuiste hoy a trabajar? Porque ya adelanté mi fin de semana de vacaciones. Pero si nada más quedaban dos días de trabajo, ¿qué te costaba? En fin. ¿Ves? Fue el trabajo. No pierdes nada, al contrario, te ganas un dinero extra, por favor. Ya no quiero estar desvelada, aparte ya solo es un día, no pasa nada si no voy. Me acabas de decepcionar, perdón. Ándale, ven. No sé, la verdad, no creo que vaya. Cae y le compraremos pizza. No creo, pero bueno, deberías ir a dormir. No sabía que tu nombre se escribía así, género, jaja. Alondra, ven a trabajar. Bueno, pues, si no quieres, ni modos. Es bien raro, o sea, era del trabajo nada más y me mandaba así mensajes y sí, pero... Marco, tengo diferentes precios. Ay, es de lo del maquillaje. Le mandé precios de los ramos. Martín. Ah, ese es mi amigo, es de la uni. ¿Y Eva, qué fue a tu casa? ¿Qué fue a tu casa? Ah, me fue a dejar a mi casa. ¿Y por qué dice no, jajaja? Ja, ja. Aleja esos instintos. Ay, no sé. ¿Instintos de qué? No sé, o sea, ha de haber sido de otra cosa que me dijo. Así nos llevamos. ¿Pero te llevó a tu casa? Sí, una vez que fuimos a una cafetería me llevó a mi casa. Pero nada más. Es que tira agua por la jaja, ni te hagas que tú ya andas con todo. Es que así habla él, porque anda quedando con una morra de su trabajo. Sí, es que estoy en Ciudad de México, son los changuitos groseros los que tiran. Ajá. Le platiqué de eso cuando fui a México. Siempre ecológicos, mínimo no habrá que limpiar, pura tierra nomás. Yo por eso la quiero llevar a ella para que diga, a la este güey sí se puede bañar y ver decente. Y yo de... Esa es la... Él quiere llevar a la morra a comer, a la de morra, su trabajo. Morra. Sí, es una muchacha. Ya me compré un traje para la posada para ligarme a las de RH. ¿Ves? Te digo. No, o sea, nada que ver conmigo. Todos somos amigos. Se fresean pura gente del jale según para ser infieles los... Es su trabajo. ¿Estás en el grupito ahí? No, pues ese es su trabajo. Martín. Es mi amigo.
mucha confiancita con el Martino. Es lo que estoy diciendo. Tenemos años de conocernos. Martín. Ella, tú no la has conocido. Nos vemos muy poco. ¿Nunca habías hablado de él? Pero es que no convivo tanto con él. Ay, si tengo ganas, ya me urge. Si vas, invita, suena buen plan. ¿Quién? Así nos llevamos. O sea, a veces lo invita, pero nunca va. Tocó mi primera chamba. Güey, no puedo dejar de cantar la canción. Nada que ver. Paola Face, ¿quién es? Ah, es una amiga que hice por Face. Una disculpa por felicitarte hasta ahorita. Ay, no, fue muy tarde, ya ni imposte lo alcancé. Sí, es una amiga. Anucha, ¿quién es? Es mi prima, se llama Ana. ¿Tú estás conoces? Ocupando la pistolita de silicona. Yo se la pedí. Para hacerte relleno. No. Esa se la relleno yo. Muy ocupadita, ¿cómo estás? ¿Quién es Cristian y por qué te dice ocupadita? Ay, Cristian. Es un güey, nada más, siempre me está mandando mensajes. Un güey. Sí, nada más me está mandando mensajes, pero yo nunca le contesto. ¿Cómo estás? Bien bonita y altota. Sí, pero yo siempre le digo que no. No te empieces a enojar. ¿Estás sola ahorita o con tu fam, con mi familia? ¿Por qué te preguntas si estás sola? Pues no sé, es que está bien raro. ¿Y ya estás acostadita? ¿Qué ganas de salir a invitarte un elote? Así es, pero yo nunca he salido con él. Y le dijiste que sí. No, le dije que no, que ya estaba acostada. Así es, está bien. ¿Algún día me acompañarás solo como amigos o sería muy pediche? Hasta él sabe que no. Pero, ¿cómo? A ver, vuelve a repetir. ¿Cómo dijiste? Quiero saber más de ti. ¿Te gusta leer y qué libro cambió tu vida? ¿Qué música oyes? ¿Te gusta el cine? La verdad no, me quedé igual, sí me gusta leer, mi libro fave es Batallas en el Desierto. Aprox, ¿sabes? Yo mido 1.76, escucho de todo un poco, sí me gusta el cine. Y el autor, ¿algún día me acompañará solo como amigos o sería muy pediche? ¿Ves? Te digo. Es José Emilio Pacheco, sí, ¿por qué no? Yo miré el prólogo y es lo que estaba buscando hace tiempo sobre Historia de México. Él sabe que no, por eso es que lo me dice, ay, como amigos, pero pues no. ¿Harías una excepción con unos tacos de birria? No, sin excepciones. Yo ni como carne, lo sabes. ¿Sabes que no como profe carne? Carlos, ¿quién es? Ah, es un compañero sí. De trabajo. Luego se nos pegan los es links y ya no vas al curso. ¿Pero por qué dice profe? Porque da clases en la prepa también. Y conozco varios ah, Carlos. Ah, es que tú eres... Ajá, sí, yo soy maestra. Entonces es un compañero de trabajo. Claro. Ajá, sí, no. Alondra, dame chancita. ¿Quién es? ¿Sabes quién es? Okay. Sí, ese es el del trabajo ahí. Don Manuel, ¿quién es? Ay, don Manuel, que es el velador de ahí de... ¿Y por qué te fuiste a tomar una taza de café con el velador? Con el profesor Girafales le iba a decir, pero no, es el velador. No, es que es ¿cuándo? Un señor, es un ¿y señor. Usted seguro se encierran en el cuartito del conserje? No, es un señor, tú lo has visto. Es pero, un señor. ¿Es ese güey que anda ahí? Sí, es un señor. ¿Pero por qué vas a tomar una cafetería? Una porque castella? La grande. No sé. No la grande. No sé. No sé, nada más, o sea, es un te he intentado robar un beso. No, nada más si me ha dicho. No, es un señor que como pero se ¿pero por qué hiciste un beso? ¿Por qué hiciste un pues beso? Pues para saber qué cara pone. ¿Le preguntó? ¿No le preguntó? No empieces, solo es un señor. ¿Cómo podría corresponder a tan bonito gesto que tiene usted conmigo? Es siempre velador enamorado. A este simple velador enamorado. Ah, sí, sí, mato. No, ese señor. Tú sabes que no. Significa mucho es para Aiza. Mí. Yo sé que usted no está linda con todos como lo es conmigo. Nada más porque le digo gracias y por favor. No sé qué decirle, ya sabe que no fue nada. Para nada, señorita Alondra, yo a usted le tengo mucho aprecio y estima. Lo sé y se lo agradezco, pero tengo novio. No malentienda, señorita, pero es que quiero corresponder su amabilidad. ¿De qué forma? Siendo la... ¿Qué? ¿Es neta? No. Yo le dije que no. A la cafetería de mi hermana. Pudiésemos ir a tomar una buena y deliciosa taza de café. Ah, todavía deliciosa. Todavía. Y así corresponder a tan buenos tratos que me da usted. ¿Cuáles son los tan buenos tratos que le das al conserje al velador? ¡Está loco! Nomás le digo. Y le dice que sí le va a aceptar la taza de café. Es una taza de café. Está ahí al. Tu viejo. Es un señor, tiene ¿es un señor? Es como, podría ser mi abuelo. Pues sí, aprovecho para que manifestarle que me parece usted una señorita muy hermosa. Es un señor, y sería una cafetería nada más para que ya me deje de decir. ¿Qué maestra? Hacemos entrega de tu celular y de los 500 pesos. Me parece una falta de respeto que te andes enamorando al velado. Yo no... Él fue el que me está diciendo. Si te está diciendo pues sí. Que le gustas, que estás guapa, que lo tratas bien, que él siente que no eres con nadie más como eres con él, y le aceptas tomar una taza de café, lo vas a estar viendo en el trabajo todos los días. Es un viejito, ¿y cómo le va a decir que no? Ay, pues también a los viejitos no. Le dije que tenía
tenía pues novio. Pues si nomás le dices no y ya, y gracias. A ver si muy acá, ¿tu teléfono? Ay, pues ahorita que no, a ver, ¿tu ya. teléfono? A ver. Ahí está. A ver, muy seguro, a ver. No, pues yo estoy seguro. Es un señor. De lo que estoy haciendo. Ay, pues si es un señor, yo tengo. Vaya, amiga, los señores también tienen. Dije que tengo novio, nada más quiero que ya me dejen paz. Un café y listo. Dejémosla así. Un café de despedida, dice. Edgar Pastero, ¿quién es? Es un amigo de trabajo. ¿Evelyn? Es una amiga de ahí, de la clase. ¿Y por qué se marcan tanto? Mira cuántas llamadas hay a Evelyn. Ah, sí, es que hace rato me estaba marcando. ¿Y por qué te estaba marcando? Desde todos los días. ¿Por qué te estaba marcando si estabas conmigo? No, pues es que me estaba preguntando qué había pasado la colonia. Evelyn. Le dije que no. Ahí ya no puede saber. No puede marcar la otra persona. Te tiene que marcar a ti. Arqui, ¿quién es? Es uno, un Arqui de ahí del trabajo. ¿Miguelón? Un amigo. ¿Yuri, corazón negro? Es mi hermana. ¿Por qué corazón negro? Pues porque así nos pusimos. ¿Ramiro Coliente? Mi hermano, Ramiro Coliente. No dijiste que habías instalado Tinder. ¿Cómo? No, yo lo dije. ¿Tú dijiste? Sí, dijiste. Desinstalamos Tinder. ¿No desinstalaste Tinder? No, pues sí. ¿Tú me dijiste que sí? No, pues sí lo habías instalado, pero quién sabe. Ay, sí, apareció de la nada. No, pues. Te volviste a dar solo. No, pues. Jessy 21 a 1 kilómetro, ¿le doy que te gusta o que no? No, pues que no. Jessy 21 a 16 kilómetros, ¿le doy que te gusta o que no? No, que no. No, pues es que. Jackie no, es que 23 es que es a 6 kilómetros de distancia, es que ¿le doy que te gusta o que no? No, que no. Ni tú te la crees. No, es que. Melissa 20 a 6 kilómetros, ¿le doy que sí o que no? No, que no, a ninguna. Sale que sí, es su tipo. No. Y aquí solo le ha hablado a. Lola. No, pero no, pues es que un amigo los usa. Ay, no, sí. Sí, un amigo. ¿En serio? Se mete y ya. ¿En serio? ¿Qué amigo? Todos los amigos de ahí del trabajo. ¿En serio se mete y ay, qué morras allá? Borra todos los mensajes de Instagram también, al igual que los de. Es que Instagram no uso yo. No me quieras ver la cara. No usas o los borras. No uso. ¿No usas? No, no uso. Vamos a ver si no usas. ¿En serio? Habíamos quedado que ibas a desinstalar Tinder. No, sí, pues ya, mis amigos no. lo instalan. Nadie va a estar usando tu teléfono. No me quieres ver la cara. ¿Quién va a estar entrando a tu teléfono con su Tinder? Tus amigos. ¿Y con tu foto? Tus amigos. Ay, sí, tus amigos. Ni que estuvieras tan bueno, ¿para qué van a usar foto? Parece que tienes demasiados secretos. ¿Por qué? Y te estabas fijando del velador. No, ahí no tengo nada. ¿Qué es eso? No, pues ahí estaba, es que no sé, lo acabo de agarrar el teléfono. No es tuyo. No, no es mío. 22 de noviembre. No es mío. Qué puto asco. No es mío. Pero no tengo nada ahí. Ahí está. ¿Cuántas contraseñas tienes, Ernesto? No, pues ¿tienes ella? Es mi novia de hace 2 años. ¿Y la tienes aún aquí, no? No sabía que la tenía. Es que yo la borré y. No sabías que la tenías ahí. No, en serio, es que ya. Llevamos 5 meses. ¿A quién le regalaste? ¿Quién te regaló estas flores? No, es que estaba checando para mi mamá. Para el día de Navidad. Eres tú porque se ve tu cuerpo desnudo. No. La estás agarrando. No es mía. ¿A quién estaba? No es mía. ¿A quién estás pidiendo esas flores? No, es para mi mamá. Mi tía tiene una florería. Estabas buscando flores en otro lado. Pues que esas son eternas, son de papel. Ajá, bueno, de tela. ¿Sabes qué? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Ramiro, ¿ya vienes con él? ¿A dónde vas a ir? Es que me está esperando ahorita. ¿A dónde van a ir? ¿A ningún lado? ¿A dónde van a ir? Yo vivo con él. ¿Me vas a dejar en mi casa? ¿Cómo que sí, te vas pues a ir? Sí, te voy a dejar, ya vio. Pues ¿y a qué horas piensas irme a dejar? A ver, ¿ya me quieres aventar nada más para irte con tu amigo? No, es que ahorita voy a ir a ver a mi hermano, nada más. Sin más, Valeria. Voy a ver a mi hermano, pues si dónde vive, no lo he visitado. Llego en 15. ¿A quién? ¿Quién es Valeria? Es una de la colonia. Una de la colonia. Y la vecina. Y la me hubiera metido trabajo a bañar antes y ya sabías. Voy saliendo del trabajo hasta la colonia para ver a Eve. ¿Quién es Eve? Sí, pero es una amiga de la colonia. Evelyn, la que te estaba marcando. Es la que te estaba marcando, ¿verdad? Sí, pero es amiga de la colonia, no es otra cosa. Tienes muchas amigas de la colonia. Pues, Valeria, sí. Evelyn, a ver quién más. No, pues nadie más. Es en serio, nomás es eso. A ver, WhatsApp. No. Siempre está usando WhatsApp. Porque nunca Rubén, ¿quién es? Rubén. ¿Quién es Rubén? Es un amigo. Un amigo al que también vas a ir a ver ahorita que me avientes ahí a mi casa. No, ese es mi hermana. Yuritsi, ¿quién es? Mi hermana. Fanny. Qué linda estás. Otra amiga de la colonia. Cuando vaya nos jalamos. Uf, lo mejor. ¿Quién es Fanny? Una amiga. Una amiga de la colonia. No. Otra amiga de la colonia. No. ¿Y qué te no. importa qué cena? No, pues es que me pregunta de repente que qué hago. Y yo le digo, no, pues qué cenas o qué andan haciendo. ¿Y conoces a tu abuelita? A mi abuelita. ¿Por qué conoces a tu abuelita? Ni yo conozco a tu abuelita. ¿Nunca me la has querido presentar? ¿Por qué? Jocelyn, ¿quién es? Jocelyn. Es una amiga.
no es una amiga porque la acabas de agregar a Facebook el 27 de noviembre. Y al menos de una semana nadie es amigo de nadie, ¿verdad? Sí, 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 no, es que, bueno, la encontré ahí en Facebook. Te gustó su perfil porque tenías unas grandes y decidiste mandarle una solicitud. ¿Qué asco? Dafne. No sé. Marcelín. No sé. Adriana. Una amiga. Natacha. No sé. Tienes un hermoso país. Mi nombre es Sargento Natacha Alexandra. Soy de Alemania, pero estoy trabajando bajo la autoridad de las Naciones Unidas en una misión de paz en Siria. En la guerra contra el terrorismo, porque ahí estudié como consultora militar y sanitaria. ¿Por qué la incluyes? No, no la incluí. Es que son fraudes. No la agregaste. No, es por eso. Adilis. Es que es un fraude. Paloma. No, sí, sí. Ahora hasta internacional. Casi. Qué hermosa, bebé. Ni te contestó, payaso. No, pues ya no. Nada más ni te contestó, ni para eso. Mirandita, como tiene una foto de perfil en tanga. Ay, hermoso. Eres muy linda, mis respetos para ti. Ay, no, ya salió el con todo respeto. No, pues es que, ay, es una... Qué hermosa, bebé. El sábado es mi cumpleaños, quiero pasarla contigo ese día. ¿Se podrá, mami? Eres bellísima el 13 de noviembre. No, pues es que es una amiga. ¿El 13 de noviembre? Es una amiga que me... Yo le pedí... No es una amiga, solo es una vieja que tiene una foto de perfil de su co... Y ya, ve una... Y ya por eso quiere pasar su cumpleaños. Ay, con la... Con las que ves, ¿verdad? No, pues ninguna. Pues claro, si sube fotos sin... ¿Cómo no le van a bloquear la cuenta? Ah, pero es un fraude. Es una estafa. Es un fraude. Es una estafa. ¿Tú qué la agregas? No, pero yo no le contesté. Fernanda, ¿quién es? Fernanda. Mami, te pones bien sexy y me... Ya lo sé, nenito netito rico, ya quiero... No, pero es un... No. No, fue un amigo que le dijo... No, pues es un amigo, No, Fernanda, ¿quién es Fernanda? Me dejaste bien seco, mami, me hiciste sentir el cielo, mami, te moviste bien... Enfermera de mi corazón, tengo estudios y maestría en el cuerpo humano, sé como se debe. Una enfermera. Esa experiencia me apasiona. No sé. Ahora enfermera. No sé ya. Ahora del trabajo. Te pido que por favor ya nunca me falten 500 mililitros de cementrazol. No, pues es que es enfermera, pero es que haz de cuenta que un enfermero quiere que le ponga la inyección. Y pues me dijo, ocupo eso. Y ¡ay, yo le dije, de cementrazol! Pues ¡de cementrazol! ¡De cementrazol! ¡De cementrazol! No, es que está... La enfermera le preguntó nada más, pero pues no es otra cosa. Si me falta la dosis, me pongo toda loca y rabiosa. No quieres conocer a una enfermera loca. Jaja, yo estoy aquí, ¿dónde te veo? Contágame de rabia, mami. No, pues vas a acabar todo picoteado en la 407. No, pues es que es la enfermera, pero pues ay, nada. ¿No quieres ver una enfermera loca? ¿Eh? No. ¿No quieres ver una enfermera loca? Pero es que es una enfermera y nomás es un trabajo. Quiere le lleve unas inyecciones nada más. Ey, vamos a ver y mañana con la Carol. Ay, tú te vas con el velador y nadie te dice nada. ¿Por qué me dices está bien a ver? Yo no me voy así con el velador. Pero ¿por qué te metes con el velador? Me moja. Te vas y le pones inyecciones de sangre. Ay, tú vas y le pones la café en la cara también. Que te ponga la leche mejor. ¿Qué? Sí, que te ponga la leche. Estás diciendo que te va a llevar un café, ¿no? Hace unas mañanas. Que te ponga la Ernesto. Ahí está, que puede ser un café. Señor. Es un café. Soñé que iba a una playa contigo y que me senté en tu pierna, ¿por qué? No sé. Pero siento que ya andaba peda. Quiero que se haga realidad tu sueño, le dice él el jueves. ¿A poco sí? No, claro, ¿o no? Pues no sé si se haga. No, pues no te dejan. Él diciéndole a ella que no la dejan a ella. No la dejan. No la dejan. Yo siempre que te hablo me dices que estás ocupado. Estoy trabajando. Pues ahí yo también te hablo. Sí, y estás con el velador. Está haciendo lo mismo con el velador. ¿No quisieras andar conmigo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién te dijo alguien? Pues tú te deseas. La Evelyn le dijo. O sea, que van a hacer un trío, ¿qué? ¿Qué? ¿De la colonia? ¿Del trabajo? ¿Qué más? No, pues, ay, tú del velador. ¿Qué fricoso es o qué? No, porque está chichona. Mínimo tengo mujeres y no pinches viejitos. No mames, Ernesto. Pues sí, mínimo tengo mejores mujeres y no viejitos. Tengas lindo día. No, si no, pues ya es... Así, a ver si sí, eso me te quita por andar con el velador. ¡Cállate! ¡Qué vergüenza! Yo te lo voy a hacer. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da! Te voy a aplicar yo la misma, de verdad. Ay, no. Siempre es dolorosa la decepción. El dolor también nos enseña y también nos ayuda a aprender.
es triste, es doloroso, llorar sana, hay que sacar todo lo que tenemos adentro, pero bueno, estamos vivos y el hecho de que estemos vivos significa que nos vamos a seguir enfrentando experiencias que van a probar, que van a probarnos, porque nunca sabemos qué nos puede pasar, qué nos pueden hacer, de qué manera nos pueden engañar o traicionar, pero tengan por seguro que algo bueno sale de estas experiencias y el tiempo es el mejor amigo. Ya sé que suena bien cliché y así, pero pues es que sí duele. O sea, sí, sí duele darte cuenta que la persona que quieres, ay no, la infidelidad es muy dolorosa, no se la deseo a nadie. Por eso es que hacemos esto, porque a todos nos han sido infieles, ¿sí o no? Amigos, pues hemos llegado ya al final de este episodio. Creo que descubrimos cosas bastante tenebrosas ahí, de esos secretos que se descontrolan y que desenmarañan y atraen muchas cosas más. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Han sido infieles? Díganme la verdad. ¿Qué estaba pasando por su mente cuando decidieron romperle el corazón a la otra persona y cómo los descubrieron? Vamos a estar leyendo esos comentarios para echar un chismecito a gusto. Les voy a estar dando un corazón. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Me encuentran en mi Instagram como Luisa Rodríguez Oficial. Nosotros, pues bueno, continuamos exponiendo infieles. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.